Bien, la verdad que agradecer la presencia del gobernador en primer término. Para Matilde todo un acontecimiento, más que feliz, gracias a Dios salió todo muy pero muy bien. Los chicos de protocolo de la provincia son unos ídolos, la tienen muy clara, nos ayudaron. Agradecer tu locución, Freddy, como siempre, y bueno, muy contentos, muy contentos. ¿Ahora cómo siguen los festejos populares? Ahora llegamos a la parte más importante de estos festejos. No, ahora tenemos un almuerzo en el Salón Comunal, donde preparamos un asado. Lo único que le pedí que no traigan cuchillo porque se corta con tenedor. Choricitos y bueno, y demás cositas que hacen para cerrar este acto de este día. A lo largo del mes o del mes próximo hay también actividades, hay distintas instituciones que se pliegan, ¿no? Sí, hasta el 10-12 de octubre tenemos en todos los fines de semana algunas actividades. ¿Por ejemplo? Es lo que te iba a decir, no me despidas fichas, por favor. No, mañana vamos a festejar el Día de la Primavera, el picnic, te voy dando lo más cercano, porque viste que yo es el día a día. Mañana el Día de la Primavera, que a partir de las 10 de la mañana vamos a estar aquí, y después a la noche, como dice un amigo, el vermut bailable, danzable de Matilde. Bueno, qué bueno que el lugar donde se realizaron los actos luce impecable, después de haber tenido un paso, un fenómeno meteorológico que causó gran dolor de cabeza. Sí, lamentablemente tuvimos ese fenómeno que hizo como consecuencia más grave un par de voladuras de techo, de familias, que ayer estuvimos trabajando con ellos y lo solucionamos. Y el Molino Matilde tuvo unas pérdidas de unas pasarelas y acarreadores de granos. Gracias a Dios, nada, ninguna víctima, ningún golpe, nada por el estilo. Sí daños materiales, y nosotros en particular acá tuvimos problemas con los eucaliptus. Se cayó un eucalipto de gran porte que, por bendición de Dios, le erró por 2 metros a la estación del ferrocarril y cayó en un lugar que no rompió nada, increíble. Y lo desarmaron los muchachos de la comuna, que realmente hay que mencionar el trabajo que hicieron ayer, porque cuando ayer estábamos destinados a darle los toques finales a la estación para que quede todo perfecto, nos encontramos con que tuvimos que limpiar y reordenar todo el parque nuevamente. Dispusimos casi 10-12 horas del día para poder volver a ordenar lo que ya estaba ordenado. Pero hoy todos se fueron con una buena imagen de los Matildes. Sí, una buena imagen. Las flores sufrieron un poquito los avatares de las piedras, pero bien, gracias a Dios, muy bien, muy contento.